los ciudadanos que vivimos en la capital pensamos y reconocemos a Bogotá por ciertos lugares emblemáticos que transitamos, por su especial clima, pero sobre todo por las costumbres que hoy tenemos. Sin embargo, hace 50 años Bogotá tenía costumbres que se han extinguido y parecen quedar solo en la memoria. A continuación veremos la historia de la única fábrica de sombreros cachacos que sobrevive en Bogotá y de la mano del nieto de los fundadores veremos cómo esta industria tradicional capitalina está por perderse. El sombrero ancestralmente es sinónimo de elegancia. El sombrero es distinción. Siempre ha estado el sombrero desde el Bogotazo. El uso del sombrero era algo digno, algo propio de la cultura bogotana. El sombrero es una distinción. Definitivamente es un orgullo. Desde la sexta hasta la 13, de la Caracas hasta la séptima, era la zona sombrerera. Llegaron a Bogotá, Estela, llegó al centro de la ciudad más o menos en 1930 y vinculó a mi papá y a los hermanos en 1938. Hasta 1952, cuando llegó el comendador Leopoldo Gallo Barbicio con su hijo Basilio, trajeron la maquinaria y vinieron con los técnicos italianos y se radicaron donde actualmente están las instalaciones de la empresa. Es un negocio de tradición que viene de extranjeros que se radicaron. Es una empresa que el fuerte es la mujer. Un trabajo bastante pesado desempeñado por mujeres que trabajan acá hasta 25 años. Sombrero Barbicio comienza con la importación de la materia prima, que es pelo de conejo o liebre. Se acondiciona químicamente para que pueda fieltrar. Arrancamos en un cono que a través de una succión se adhiere a ese cono, se forma una película que se humedece y a través de masajes va afieltrando hasta que tenga la dureza y la dimensión exigida por el cliente. Después de esto es sometido a un lijado y a un enformado en donde el cono se vuelve campana. Y después de la campana viene el hormado, en donde ya toma la forma de la cabeza y el ala. Yo me acuerdo que en Bogotá habían 5 fábricas y se acabó todo. Solamente queda Columbus. Y a trancas y mochas, como se dice, están manteniéndose, buscando la manera de que no se pierda esta identidad, ya no solamente bogotana, sino a nivel nacional. Este es un sombrero a base de iraca y teñido con la corteza del nogal. Una verdadera lástima que se haya perdido esa identidad en el cachaco. Nuestra ciudad también es construida por las hábiles manos de emprendedores, artesanos y artistas que impregnan su talento en cada localidad, cuyas obras, así pasa el tiempo, no se borrarán de la memoria de Bogotá. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que este es el punto de encuentro de las iniciativas recreativas, culturales y deportivas de Bogotá.